Muy buenas noches. Si López Obrador quería aprovechar su metralla de reformas a la Constitución para desviar la atención de los cuestionamientos sobre si el Cártel de Sinaloa le dio dos millones de dólares para su campaña presidencial, pues no lo logró, porque hoy mismo en su mañanera él tuvo que volver al tema de si estamos con un narcopresidente. Insistió en que el Cártel de Sinaloa no le entregó nada, que es un montaje, el reportaje que cita a dos testigos protegidos de la DEA contando del soborno, y que es un agente de la DEA el periodista que lo firmó, el dos veces ganador del Pulitzer, Tim Golden. Así como ese periodista premiado, agente de la DEA y muy vinculado a Salinas de Gortani, ahora está saliendo información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times. Y vinculado con Salinas. No sé si sea cierto, pero hasta corría con Salinas. La precandidata presidencial de oposición, Xochil Gálvez, afirmó que las propuestas de reformas constitucionales de López Obrador quieren distraer del presunto vínculo del presidente con el narcotráfico. Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. López Obrador confirmó lo que ya sabíamos: que en la mañanera se las da de barabucón y a la hora de la hora se dobla frente a Estados Unidos. Apenas la semana pasada hablaba todo indignado diciendo que iba a exigir a Estados Unidos una disculpa porque la DEA había filtrado que en su campaña presidencial recibió dos millones de dólares del narco, que iba a acusar a la DEA con el presidente Biden. ¿Y qué cree? Que López Obrador habló por teléfono con Biden el sábado y no le dijo una palabra de nada. Ni la DEA, ni los dos millones de dólares del cártel, ni la disculpa, ni nada. Los comunicados de ambos gobiernos dicen que los presidentes hablaron de migración, que Biden está empujando su acuerdo migratorio en el Congreso, que todo apunta que no se lo van a aprobar, que López Obrador le leyó una lista de 10 puntos de cómo él está apoyando a los migrantes y tantan. Tan. Nada de disculpas, nada de exigencias, nada. De hecho, López Obrador hasta terminó aceptando reunirse con funcionarios del gobierno de Estados Unidos cuando había dicho que no los iba a recibir en protesta porque Estados Unidos consideraba que él era un narcopresidente. Es lo mismo que hizo López Obrador con Trump. Prometió que le iba a contestar cada tweet y a la hora de la hora le entregó 26 mil soldados de la Guardia Nacional. Hasta Trump dice constantemente, nunca había nadie doblarse así. Bueno, pues otra vez. Me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí, porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio. Y si hubo reunión, esta tarde el presidente López Obrador recibió a la comitiva estadounidense encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad y migración. A la reunión asistieron también del lado mexicano la canciller y los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación y Seguridad. El presidente sabe que no tiene los suficientes votos en el Congreso para aprobar cambios a la Constitución. Y claro, en esta metralla de iniciativas que mandó hay varias que son muy nobles que quizá aprueben los partidos, pero en las iniciativas más polémicas, las que buscan que el poder se concentre en una sola persona, en el presidente de México, esas no van a pasar. Tal lo sabe López Obrador, que hoy aceptó que propuso estas reformas ahorita porque quiere que la gente vote masivamente por Morena, inspirada en estas reformas, y entonces el nuevo Congreso que entra en septiembre si sí tenga supermayoría de Morena y pueda aprobar con esta supermayoría, las reformas. Hoy una reportera cuestionó al presidente por qué todo este paquete lo cuestionó, lo presentó hasta ahora, pues cuando ya no le queda nada a su sexenio, menos de ocho meses. Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además, porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir, y una elección no es nada más para ver qué candidato gana ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante. Por si alguien tiene dudas de quién manda, hoy Claudia Sheinbaum dijo que las iniciativas del presidente López Obrador se vuelven parte importante de su programa de gobierno el que promete y parte importante también de su campaña que formalmente va a iniciar el 1 de marzo en el Zócalo. Y aprovechamos para invitarlos el próximo 1 de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante. Y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas. Xochitl Gálvez pronosticó que no van a pasar estas iniciativas de reforma de López Obrador que van contra el equilibrio de poderes, como la judicial, la electoral, la que busca desaparecer los organismos autónomos. Dijo que la oposición sí apoyará las reformas que benefician a los ciudadanos. No tiene los votos, hemos dicho que pasarán aquellas que realmente sean positivas para los mexicanos, como es el tema de las pensiones, habrá que estudiarlo. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, dijo que no se puede estar de acuerdo en propuestas, perdón, que no se puede no estar de acuerdo en propuestas que incluyen pensiones, salarios, vivienda digna, sistema de seguridad social universal, acceso al agua, que en lo que no se coincide es en continuar con una política fracasada en materia de seguridad añadió que las propuestas de López Obrador deberían ser tema de debate entre él y sus rivales. Estos debates le corresponde darlos a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República. Contrastar a quienes estaremos en la boleta presidencial porque estos temas influyen en la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. Los dirigentes nacionales del PAN y el PRD señalaron que hay autoritarismo dentro de estas iniciativas. Frente al intento de López Obrador, de destruir la Constitución, de destruir las libertades, de destruir los órganos autónomos y de implantar una dictadura en nuestro país. Tienen como objetivo asaltar, asesinar y enterrar a la Constitución, quiere acabar con la división de poderes al capturar al poder judicial y controlar al legislativo. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que López Obrador presentó sus iniciativas para involucrarse en las elecciones, pero que su partido no va a caer en ese juego. Dijo que los otros partidos de oposición siempre caen en las provocaciones del presidente y que han dejado de ser tiburones para ser pequeños charales. El líder del PRI en el Senado, Mañana Añorbe, dijo que el paquete de reformas es un distractor. Aseguró que no le van a dar los votos para poner de rodillas a la Suprema Corte de Justicia. Porque lo que quiere el presidente es un poder judicial revestido de la 4T. Sin embargo, comentó que el PRI va a apoyar la iniciativa de aumentar las pensiones. En el tema de pensiones, pues, sería eh, absurdo no estar a favor. Vamos a estar a favor del tema de pensiones, pero no como él lo señala, pensiones en incremento paulatino, no. Vamos al 100% por las pensiones que merecen los mexicanos. Resulta que la reforma al sistema de pensiones que presentó ya el papel, el presidente, pues trae truco. El presidente había dicho que quería que todos los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, pero lo que viene por escrito en la iniciativa de reforma es diferente. Hay un tope. O sea, esto solo se va a aplicar a quienes ganen 16,777 pesos o menos. Quien gane más no podrá pensionarse con el 100% de su salario, solo con el 80%, o sea, como está actualmente la ley. Y desde luego esto solo aplica para los trabajadores del sector formal de la economía, que son la mitad de las personas que trabajan en México. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, manifestó su apoyo a la iniciativa de reforma electoral, sobre todo a la propuesta de adelgazar al Congreso, que la Cámara de Diputados pase de 500 a 300 y el Senado de 128 a 64 integrantes. Tumbar 200 diputados que nadie votó por ellos. ¿Dónde firmo? Puesto. Vamos a ver aquí la gente qué opina, pero yo suscribo y si me permiten, hasta le doy vuelo a nivel nacional para quitar a los pluris. Que quien sea gobierno es porque lo votó la gente. Nada de regalos ni privilegios. El INE señaló que cualquier proceso de reforma electoral que se inicie no va a tener incidencia en estas elecciones, en las del 2 de junio, que van a contar con altos estándares de calidad, transparencia y certeza en sus resultados. También señala que si bien existen diversas áreas de oportunidad en la legislación electoral, tener un diálogo público sobre esta reforma una vez que concluyan los comicios de este año permitiría el análisis del sistema electoral actual con insumos recientes y diagnósticos precisos que fortalecerían el proceso legislativo. El Consejo Coordinador Empresarial consideró que no es momento de discutir las profundas reformas constitucionales que quiere el presidente, sobre todo frente a la polarización por las elecciones. Señaló que esto hará muy difícil conseguir un ambiente imparcial para la discusión. El comunicado dice que van a revisar el contenido de las iniciativas y que se mantiene el apoyo a la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad y la certidumbre jurídica. Una de las propuestas de López Obrador es poner en la constitución que nadie puede ganar más que el presidente de México. Pero ¿cuánto realmente gana el presidente? ¿Solo cuenta su salario? ¿O también cuentan todas las demás cosas que les pagamos entre todos los mexicanos al presidente? Celulares, vivienda, luz, comida, coches. Ve esta nota de Mauricio Rubí. Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Congreso de la Unión que los gastos generados por alimentación, viajes, seguridad, uso de instalaciones oficiales no deben ser considerados como parte de la remuneración del presidente de México. En su paquete de reformas constitucionales, López Obrador plantea no sumar a su salario aquellos gastos que desde su parecer son propios del cargo y que se realizan en cumplimiento de funciones oficiales. En mayo pasado, Latinos presentó un cálculo sobre los gastos del presidente que son inherentes a sus actividades y se pagan con recursos públicos, como alimentación, servicios, seguridad, uso de Palacio Nacional, entre otros. Al sueldo del presidente de 163.793 pesos, que es reportado mensualmente, Latino sumó esos gastos adicionales y elaboró un cruce de datos a partir de información obtenida mediante solicitudes de transparencia, reportes del presupuesto de egresos, datos del INEGI y cotizaciones de mercado. La estimación fue que el salario real del presidente López Obrador asciende a más de 405 mil pesos al mes, más del doble de lo reportado de manera oficial. Sin embargo, en la reforma al artículo 127 de la Constitución, López Obrador propone que la remuneración integral del presidente incluya todas las percepciones en efectivo o especie y que no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización. Ello representaría unos 230 mil pesos brutos al mes. La reforma de López Obrador también insiste en que nadie debe ganar más que el presidente de la República, por lo que mediante reformas a los artículos 94, 116 y 122 constitucionales, propone estipular que ministros, magistrados y jueces no podrán tener una remuneración mayor a la del Ejecutivo Federal. Mediante un artículo transitorio, se establece además que las remuneraciones de los funcionarios públicos que superen a la del presidente de la República deberán ajustarse. Para el caso de los funcionarios de órganos autónomos, se deja en manos de la Cámara de Diputados y de las legislaturas estatales que vigilen que estos no ganen más que el presidente, mediante ajustes en el presupuesto en cada ejercicio fiscal. Esta noche nos acompaña en el estudio de Latinos. le agradezco mucho que venga con nosotros Jesús Silva Herzog Márquez para revisar esta metralla de iniciativas de cambios constitucionales presentadas por el presidente López Obrador ayer. Muy buenas noches Jesús, ¿cómo estás? Muchas Hola gracias. Carlos, qué gusto. A ver, ¿qué lectura le haces de saque a todo esto? Bueno, primero la sorpresa que al cuarto para las 12 se haga esta. esta Algo así bomba normalmente es al inicio de del sexenio, ¿no? Por supuesto, creo que eso es lo que uno espera cuando una administración arranca, que venga con su paquete de propuestas para tener un nuevo marco normativo después de lo que se propuso en campaña. Eh, ahora, eh, cuando está terminando la administración del presidente López Obrador, se pretenden eh, 20, 18 cambios constitucionales, cambios legales que modificaría la arquitectura política del país, eh, que se hace abiertamente, lo dijo hoy el presidente de la República para entrar en el proceso electoral y para arrancarle a la candidata de su partido, pues la, el, el, el espacio para ser ella la que haga las propuestas de cambio que vendrían en el relevo si es que ella gana la presidencia de la República. Eh, entonces, bueno, más allá de la, del contenido de las reformas, me parece que nuevamente lo que vemos es el presidente que eh, tiene que controlar la agenda constantemente, que no es capaz de compartir el escenario con nadie y que no le permite a la mujer a la que supuestamente le entregó el bastón de mando pues tener el, el, el espacio para plantear su propuesta política. Pero, eh, una de las cosas con las que más ha combatido Claudia Sheinbaum es esta idea de que es un títere de López Obrador, que está sometida a López Obrador, que López Obrador es el que manda. López Obrador no le está ayudando nada a sacudirse ese estigma, ¿no? Pues parece que no le incomoda a Claudia Sheinbaum esa, esa imagen. Eh, porque no ha tenido en ningún momento en este proceso ningún intento de eh, plantear sus propios acentos, de tener sus prioridades, de tener una forma distinta de plantear las cosas. Eh, eso no quiere decir que eso se repetiría si es que gana la presidencia como eh, eh, mandataria, pero... Eh, en este periodo como candidata o como precandidata, lo único que ha hecho es calcar las propuestas, el lenguaje, el vocabulario, el tono del presidente de la República. Y eso lo reitera eh, el día de hoy cuando dice estas iniciativas del presidente son parte de mi proyecto. Es decir, absorbe totalmente, el completo, el paquete de Andrés Manuel López Obrador, que es la persona que está... En campaña. Oye, si revisamos la historia, Jesús, en la época del Priato, en la época del Partido Único, cuando se destapaba al candidato presidencial del PRI, ese candidato buscaba marcar alguna distancia, establecer cierto matiz, o, o era así. No, no era así de ninguna manera. De, de, de inmediato había... Eh, no una ruptura, pero ¿No? sí había... A, la ruptura llegaba distintos. después, ¿no? Sí, la, 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 ru la ruptura e incluso la cacería de uh -huh. estos personajes cercanos al antiguo presidente, pero había siempre... Una, eh, un acento distinto, lo escuchamos, por ejemplo, en el caso de Luis Echeverría, que fue un proceso de distanciamiento bastante claro, abierto, casi radical, eh, Miguel de la Madrid, que habla de los problemas de la corrupción, eh, llamando a la renovación eh, moral con propuestas de descentralización de la política, Carlos Salinas, en fin... Colosio, con Salinas. Por supuesto, eh, aquel, aquel discurso muy, muy famoso, pero siempre había esta idea de que tenía que haber un oxígeno en, en, en la política a través del candidato del partido oficial. Eh, ahora no hay esa, esa perspectiva, no hemos visto eh, en Claudia Sheinbaum una, una percepción de que se necesita un discurso nuevo apenas de pronto algún, eh, eh, alguna cosa que no se desarrolla, eh, las energías renovables que ve con mayor simpatía, hablar del cambio eh, climático y sobre todo presumir sus credenciales como científica. Eh, pero no hay hasta el momento nada que haya desarrollado ella para decir este es un camino distinto dentro de este movimiento. Desde luego, nadie le pide eh, a Claudia Sheinbaum que, que, que rompa con el mm. presidente López Obrador, pero sí que, que marque su personalidad como candidata. Eh, el hecho de que López Obrador se espera al cuarto para las 12 para lanzar toda esta metralla de reformas es un reconocimiento tácito, de que la transformación que prometió quedó pendiente, de que, de que no sucedió esa transformación, que la seguridad está igual, que la corrupción está igual, que el tema de salud está peor, que la economía no avanzó. Y entonces la transformación de régimen que implicaría la aprobación de estas propuestas, que no se van a aprobar porque no tienen los números en el Congreso, por lo menos ahora, y... Eh, pues son ese anhelo de transformación que no pasó. Pero bueno, yo creo que es este anhelo de, de, de pasar a la historia. En, en López Obrador hay, hay este sueño de gloria histórica, de que haya en cada uno de los parques de cualquier pueblo de México una estatua de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que creo que ese es lo que lo que está buscando. Eh, creo que tiene que ver con un aprendizaje eh, y es un un, un aprendizaje eh, autocrático de que él imaginaba que iba a poder doblar las eh, instituciones de la neutralidad, los espacios eh, técnicos, que con algún par de declaraciones en la conferencia de las mañanas iban todos a, a, a aplanarse a y a doblarse. Y descubre con mucha sorpresa que la Suprema Corte de Justicia se mantiene independiente, eh, que el eh, Instituto eh, Nacional Electoral lo confronta. Eh, y esta es, eh, eh, creo que no es eh, eh, fácil verlo de otra manera, esta es, este es una, una especie de, de iniciativa como venganza a aquellos que no se treparon al camión de, del morenismo. Uh -huh. eh, pero sí, creo que, creo que ahí está la idea de que esté el sello de Andrés Manuel López Obrador en toda la estructura de la Constitución mexicana. Eh, él sabe que no tiene los números, por lo menos ahora. Lo sabe, ¿Sabe y, que y, y, y ya ha hecho esto, que es muy sorprendente. Eh, en otras ocasiones habíamos visto presidentes en los últimos 20 años que buscaban reformar la constitución, eh, eh, aprobar una ley y se daban cuenta que no estaban los números en el Congreso y decían, bueno, pues no logramos esto pues para qué lo sometemos a, 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 a discusión, no, no, no tiene sentido. ¿Le sirve López como... Obrador lo ha hecho y ahora insiste en este camino porque le va a permitir en las próximas semanas ser... Eh, pues el promotor de este proyecto de las nuevas, de la nueva agenda de la transformación eh, eh, de su gobierno. Porque de, detrás de estas iniciativas que son claramente autoritarias, que apuntan al país de un solo hombre, las que tienen que ver con acabar con los organismos autónomos, con el INE, con la Suprema Corte, etc., las disfraza de algunas que son supernobles nobles, ¿no? Prácticamente sí. inobjetables, ¿no? No hacer daño a los animales. No hacer daño a los animales, eh, sí. cuidar el agua, sí. darle más. Dinero a la gente pobre, darles becas a los estudiantes que no tienen. Eh, o sea, esas resultan inobjetables, se puede cuestionar que no, no está diciendo de dónde sale el dinero. Pone en un aprieto a la oposición porque puede empezar a decirles: Ah, entonces tú no quieres que aumente la pensión. Ah, entonces tú no quieres las becas. O, o en el fondo es muy obvio el truco. O sea, al mago se le está viendo el truco. Bueno, bueno, me parece que ya puso en aprietos a las oposiciones. Yo, yo veo. Eh, que la coalición opositora pues, ha eh, mordido el, el, el anzuelo de las pensiones para plantear eh, que debe acompañarse al presidente en esta iniciativa. Eh, sin hacer la pregunta que debe hacer un actor político responsable, que es la pregunta elemental de cómo lo vamos a pagar, cómo se va a sostener esto en el tiempo. Esta no es una, una decisión que se resuelve en, en un instante, sino que sería una decisión que marcaría al, al país en, en las próximas décadas. Eh, podríamos decir que ese es el cálculo que hace el gobierno y no la oposición, pero si el gobierno no hace las sumas, pues tendría el país que contar con una oposición que le exige al gobierno hacerlas. y, y me parece que, pues que se trague el anzuelo y no sabe eh, pues confrontar esto, que a mí me parece que abiertamente, pues es una provocación eh, electoral. el presidente parece como el que llega, invita a todos a comer, pide el menú, pide para todos, pide dice yo, invito, y antes de que llegue la cuenta se parece va. Pues ¿no? sí. y, pues sí, eh, él es en el último momento el que hace esta invitación, que tiene costos enormes, eh, y quienes recibirían esos eh, gastos no... No dicen absolutamente nada, no dice nada Claudia Scheinbaum. Eh, la, la respuesta en esta materia de Xochitl Gálvez me parece que es tímida, porque se concentra en eh, las iniciativas de carácter autoritario, lo que implica la reforma política que se está planteando con esta prisa. ¿no? O incluso dice: a ver, todo esto es una cortina de humo para tapar la discusión de que hay dos testigos protegidos de la DEA diciendo le llegaron dos millones de dólares. Del cártel de Sinaloa, la campaña de López Obrador. ¿Cómo ves este debate? Yo creo que eso lo hemos visto una y otra y otra vez en esta administración, este, este talento eh, de eh, llamar de inmediato a que volteemos la cabeza, a ver lo que López Obrador nos dice que miremos y no ver lo que pueda ser desfavorable a su gobierno, a su popularidad. Yo creo que este es otro caso en donde lo vemos eh, eh, repetir esa, eh, esa fórmula eh, y lo hace pues en... Plena campaña, en pleno momento. Es una acusación eh, grave. Electoral. Bueno, es una acusación eh, no gravísima. Creo que hay que tomar esas acusaciones como las acusaciones que vienen de la DEA con, con cierta suspicacia. Uh -huh. eh, pero me parece que, que, que es importante. Eh, escuchar una, una defensa del presidente que vaya más allá eh, de eh, la acusación de que son los mismos enemigos de siempre los que están sembrando esta eh, acusación. Jesús, te agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche en Latinos. Muchas gracias, Carlos. Jesús Silva Herzog Márquez, analista también de esta plataforma. Genaro Villamil es uno de los más polémicos y más activos propagandistas de López Obrador. Ha convertido los medios de comunicación del Estado mexicano en canales de televisión y estaciones de radio al servicio de Morena. Y su retaíla de pésimas decisiones le han costado decenas de millones de pesos al presupuesto de todos los mexicanos. Desde las antenas de transmisión que compró y nunca existieron, terrenos que adquiere para poner antenas y resulta que ahí no se pueden poner las antenas, terrenos que se compran a sobreprecio, errores jurídicos que no le suceden ni a un pasante y que costaron 40 millones de pesos. Es tal la crisis de Genaro Villamil, es tal el desastre de Genaro Villamil que decidió contratar... A un experto externo para que lo ayude a salir de las broncas. ¿Quién es ese experto? Un alto mando en el equipo de Genaro García Luna. Aquí están los documentos. Es un reportaje de Claudio Ochoa y Alberto Valiente. Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Gobierno de López Obrador, contrató a Alejandro Sosa Arciniega, uno de los hombres cercanos a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública, para que le ayude a resolver la serie de problemas legales que enfrenta por la no instalación de antenas retransmisoras de televisión revelados en Latinus en un dedazo. El SPR entregó un contrato de 464 mil pesos a la empresa Arquitectura en Contrataciones Públicas SC, propiedad del ex funcionario calderonista. Alejandro Sosa Arciniega estuvo entre los funcionarios que acordaron el pago de más de 118 millones de pesos para la realización de una serie de televisión sobre la Policía Federal en la gestión de García López. Genaro Villamil no puede decir que no conocía a Alejandro Sosa Arciniega porque en 2011, en su propio blog lo etiquetó en un artículo que hablaba de esa producción. Ahí reclamó en varias ocasiones el contenido y el gasto. Durante la gestión de Genaro Villamil, el SPR ha enfrentado una serie de demandas de empresas privadas por incumplimiento de contratos en la instalación de antenas retransmisoras como parte del plan de extensión de las señales de Canal 11 y Canal 22. Una de las involucradas se llama Acoisa. El 4 de septiembre de 2020, el propio Genaro Villamil firmó la compra de un terreno por 1.400.000 pesos en Puerto Morelos, Quintana Roo, para la instalación de una antena de televisión, pero lo hizo sin que su área jurídica emitiera el dictamen de idoneidad. El SPR licitó la instalación de torre y casetas de transmisión y lo ganó la empresa Acoisa por un monto de 19.690.990 pesos. La obra no se pudo hacer en ese lugar porque el plan de desarrollo urbano no permitía construcciones mayores a 8.4 metros de altura y por lo tanto el ayuntamiento nunca otorgó las licencias de construcción. El terreno que compró Villamil a la fecha sigue vacío porque a nadie se le ocurrió antes revisar si ahí se podía instalar una antena. A pesar de que Genaro Villamil fue el culpable de la pifia, quiso rescindir el contrato con Acoisa, igual que sucedió con el de la antena de Acapulco presentado en el reportaje anterior, también de más de 19.694.000 millones 694 mil pesos. Acoisa acudió ante tribunales con ambos casos y fue cuando el SPR decidió contratar al asesor externo cercano a García Luna, a pesar de que tiene un área encargada de lo contencioso y de que la ley de austeridad republicana del presidente López Obrador lo prohíbe. El SPR de Villamil firmó un contrato de 464 mil pesos con la empresa Arquitectura en Contrataciones Públicas, de la que es socio Alejandro Sosa Arciniega. Él fue director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del exsecretario de Felipe Calderón. Lo disfrazaron de un servicio para la generación de material de apoyo administrativo y especializado para los procesos de licitación pública. La llegada de este externo, que además acumula al menos otros cuatro contratos con el ISTE y CEP en este gobierno por más de 11 millones de pesos, no salvó al SPR en las demandas contra COISA. De manera increíble, Salvador Hernández Garduño, el director jurídico y mano derecha de Villamil, no se había inscrito como titular ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por lo tanto no actualizó sus datos. Las notificaciones de los procesos no le llegaron a él, sino a su antecesor. Se le escaparon los plazos para contestar las demandas y al final a COISA triunfaste en los amparos. Eso representó un daño al erario de casi 40 millones de pesos. El desastre de Villamil en el SPR no termina aquí. Cuando Claudia Sheinbaum todavía era jefa de gobierno de la Ciudad de México, Genaro Villamil le vendió la idea de cambiar la antena de televisión que está en el Cerro del Chiquihuite en la Alcaldía Gustavo Amadero. Propuso llevarla al pico de Tres Padres en el ejido de Coacalco, Estado de México, bajo el argumento de que sería el gran salto de los medios públicos en toda el área norte. El movimiento, según Villamil, permitiría eliminar la falta de señal en una mancha del área conurbada que va desde Catepec hasta Tulancingo e incrementaría de 9 a 19 millones el número de personas que tendrían acceso a Canal 11 y a Canal 22, que son las cadenas públicas de televisión. Villamil se lo ofreció a Claudia Sheinbaum como una manera de incrementar su presencia en la televisión pública de cara al proceso interno de Morena y a la elección de este año. En su intento de quedar bien con la hoy candidata, en abril, agosto y septiembre de 2021 respectivamente, el SPR de Villamil sostuvo negociaciones con el elegido de Cuacalco para rentarle un terreno e instalar la antena, como marca este documento. En su insistencia... El SPR ofreció 70 mil pesos mensuales, además del apoyo para construir 10 locales y un módulo de baños en el Solar La Mina, mejoras en el auditorio del Ejido y producciones audiovisuales para promover la Sierra de Guadalupe, donde está el terreno. El mismo agosto, a petición del SPR, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Indavín, realizó un dictamen de la propiedad. Recomendó que el monto máximo a pagar no debería superar los 173.500 pesos por 2.500 metros, a 69.4 pesos el metro. Al final, el SPR de Villamil logró rentarle al Ejido un terreno, aunque más chico, de 900 metros cuadrados, a cambio de 150.304 pesos mensuales para los ejidatarios, a 167 pesos el metro. Es decir, desde octubre de 2021, el SPR pagó mucho más dinero por metro cuadrado de lo que estableció el Indavín, solo que el terreno del ejido de Coacalco permaneció vacío. En los ocho meses que duró el contrato, no hubo ni una sola obra y el gasto superó el millón doscientos mil pesos. La justificación dada a los ejidatarios para rescindir el contrato fue que no habían contemplado lo complicado para acceder al arte. Vamos con una información de última hora, hace unos momentos al salir de Palacio Nacional. La canciller Alicia Bárcena dijo que la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, habló con el presidente López Obrador sobre la investigación de la DEA en la que dos testigos protegidos dijeron que el cártel de Sinaloa le dio 10 millones de dólares para su campaña presidencial en 2006. Según la canciller mexicana, Sherwood Randall le dijo al presidente López Obrador que la investigación de la DEA es un caso cerrado el reportaje que se publicó en Estados Unidos, que el presidente incluso sugirió que deberían disculparse en Estados Unidos. Mira, en realidad este es un tema que eh, lo que se tocó, por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua. Por cierto, eso es exactamente lo que dice el reportaje de Propública y Tim Golden, que desde el gobierno de Barack Obama esa investigación se cerró, solo que atribuye ese cierre a motivos políticos. Y por eso destaca que hay dos declaraciones de dos testigos protegidos, cosa que no se sabía antes, que hablaban de esta entrega de dos millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador. Obviamente, a partir de esta declaración de la canciller, todos los propagandistas del presidente, todos sus periodistas funcionales, pues van a empezar a decir: cerrado el caso para Estados Unidos. Bueno, si usted lee el reportaje, el reportaje mismo dice: este caso se cerró desde la época de Barack Obama, pero pone el foco en estas dos declaraciones que van en el mismo sentido. Así que difícilmente la polémica se va a cerrar con esto. Xochitl Galvez sigue de gira en Washington. Hoy se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que es constantemente criticada por López Obrador. La candidata presidencial de PAN PRI y PRD pidió que la OEA envíe observadores internacionales para los comicios del 2 de junio en México. Le entregamos una carta donde, debido a lo que está pasando en México, a, pues a la erosión de las instituciones democráticas, hemos solicitado que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la, a, la, a la elección. De hecho, comentó que todavía no reciben la invitación por parte del INE, que es algo que ojalá el INE haga para que ellos puedan preparar todo lo necesario para llevar a cabo esta observación. A Claudia Sheinbaum le preguntaron qué opinaba de la petición de Sochil Galvez a la OEA. Dijo que no está en contra de los observadores, pero sí en contra de la intervención de la OEA. Y qué bueno que haya observadores, porque siempre... Una elección se fortalece cuando hay observadores. Eh, lo que siempre vamos a estar en contra, pues, es de cualquier forma de intervención. Movimiento Ciudadano presentó sus listas de aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados. Y qué cosa, eh? no fue muy diferente de las prácticas que tanto criticó al PAN, al PRI, al PRD, a Morena. Hay personajes impresentables, hay familiares, hay políticos reciclados. La lista de MC al Senado la encabeza el actor Roberto Palazuelos, quien en una entrevista confesó estar involucrado en el asesinato de dos personas y que ahora busca un escaño por Quintana Roo. Por Veracruz aparece Alfonso Delgado, hijo del dirigente nacional de MC, Dante Delgado. MC también regresará a la escena política la experredista Alejandra Barrales en la Ciudad de México. Llevará como candidata a diputada plurinominal a la expriista Claudia Ruiz Macié, que fue canciller en tiempos de Peña Nieto. Como se preveía, está Luis Donaldo Colosio, hijo, buscando la senaduría por Nuevo León. El aspirante presidencial de MEC, Jorge Álvarez Maínez, formalizó la petición para someter a consulta popular la clausura de la refinería de Cadereita en Nuevo León. En un documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, Recordó el cierre de la refinería 18 de marzo en la Ciudad de México en 1991, que representó la reducción de la contaminación del aire en el Valle de México. En su cuenta de X escribió: ¿Qué necesitamos para reaccionar y defender a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir para justificar que respiren veneno? Hoy López Obrador se aventó una de esas declaraciones que hubieran sido muy útiles llevarlas a la realidad al inicio de su gobierno. Pidió que se transparenten y se legalicen las aportaciones privadas a las campañas. Lo dice ahorita cuando trae colgando los escándalos de sus dos hermanos, Pío y Martinazo López Obrador, que fueron grabados en video recibiendo clandestinamente sobres amarillos con dinero en efectivo, y el presidente dijo que eran aportaciones. O su secretario particular, Alejandro Esquer, grabado en video formándose varias veces en la misma sucursal bancaria para hacer depósitos de poquito en poquito, aportaciones también o las del empresario carlos ahumada a rené bejarano, entonces secretario particular de lópez obrador, aportaciones. las del propio ahumada, al entonces esposo de claudia Sheinman carlos imas, aportaciones. ya sabe que el presidente dice que nada es corrupción, que todo son aportaciones. antes eh, se recibía dinero de bandas de la delincuencia, también de empresarios, de traficantes de influencia, pero ahora ya eso es condenado, mal visto y denunciado. Y yo pienso que eso está llegando a su fin. Es eh, bueno, por otro lado, que ya algunos empresarios estén dando la cara. En favor de candidatos, eso es lo más transparente, que eh, se manifiesten, porque tienen ese derecho. Y si van a aportar, que lo manifiesten, que se registren, que se legalice las aportaciones de los ciudadanos. La Suprema Corte hoy dio otro revés a la 4T ordenó que se transparenten los contratos sobre la compra del software israelí de espionaje Pegasus. Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte rechazó tres recursos que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia que intentaba reservar la información por cinco años. Argumentando que se podría la seguridad nacional, querían evitar que se entregaran versiones públicas sobre la adquisición del programa de intervención de comunicaciones Pegasus. Que se utilizó para espiar a empresarios, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas. Con esta resolución, el gobierno de López Obrador estará obligado a entregar la documentación a través del INAI. Las ministras de la corte que se opusieron al criterio de transparencia fueron las dos obradoristas, Loretta Ortiz y Lenia Batres. La violencia marcó el primer fin de semana largo de este año. Fueron cuatro días en los que los homicidios dolosos se mantuvieron en altos niveles, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En las estadísticas oficiales se alerta que el año pasado, en este mismo puente, del viernes 3 al lunes 6 de febrero, hubo 263 asesinatos. Y en este año, en el puente del viernes 2 al lunes 5 de febrero, hubo 307 asesinatos, 17% más. En Guerrero, el estado gobernado por la morenista Belén Salgado, siguen batallando los concesionarios y choferes del transporte público por los ataques y las extorsiones del crimen organizado. Primero suspendieron el servicio de transporte público en Acapulco, luego en Tasco, luego en ciguatanejo y ahora Chilpancingo. Se declaró en crisis luego de que ayer asesinaron a cuatro choferes, a uno de ellos lo calcinaron. Las clases fueron suspendidas muchos negocios bajaron sus cortinas, la ciudad estaba semi vacía, medios locales reportaron que circularon mensajes telefónicos supuestamente de la delincuencia organizada en los que se hacía un llamado a la población a no salir de sus casas, pues afirmaron que van a continuar los asesinatos, incluso la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Utili Hernández realizó su conferencia matutina semanal dentro del cuartel de la policía y no en el palacio municipal donde siempre lo hace, ella es la que apareció en video Desayunando con el líder del cártel de los ardillos. Yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos, yo en mi caso, yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se, se hablan entre ellos, nosotros hacemos política, nosotros nos toca la prevención del delito. Queda muy claro que ella no tiene ningún problema con la delincuencia organizada, el problema lo tiene la gente. Hoy el alcalde de Iguala, el priista David Gama, Iguala Guerrero, Informó que se cancela la feria de la bandera que se celebra en la segunda quincena de eh, a partir de la segunda quincena de enero empezó y ya se canceló. ¿Por qué se canceló por la violencia? Es la feria más grande y famosa de ahí, pues igual la es la cuna de la bandera nacional. Guatemala y México desplegaron un operativo conjunto en la frontera entre ambos países, en donde en los últimos dos meses ha habido muchos enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. ¿Sabe cuántos elementos está mandando el gobierno de Guatemala, el del presidente Arevalo? 5 mil militares y 500 integrantes de la Policía Nacional. O sea, 5.500 mil elementos. ¿Sabe cuántos elementos está mandando el gobierno de López Obrador? 700. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptó que es muy probable que su acuerdo bipartidista para nuevas medidas en la frontera con México ni siquiera pase la aprobación del Senado. En un discurso en la Casa Blanca hizo un último llamado a los republicanos para que den su aval. Dijo que es la mejor oportunidad para solucionar la crisis migratoria y culpó a Donald Trump de que le vayan a batear esta iniciativa. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason. Donald Trump Because Donald Trump thinks it's bad for him politically, therefore he doesn't. Even though it helps the, the, the country, he's not for it. He'd rather weaponize this issue than actually solve it. He's done nothing, I'm told, but reach out to Republicans in the House and the Senate and threaten them and try to intimidate them to vote against this proposal. And it looks like they're caving. El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump está a un paso de ir a juicio. por el presunto intento de fraude que hizo en las elecciones que perdió en el 2020. La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia desechó por unanimidad el recurso presentado por los abogados de Trump, donde se alegaba una supuesta inmunidad contra acusaciones judiciales por ser expresidente. Sin embargo, los jueces explicaron que Trump es un civil más que puede ser juzgado. Lo acusan de intentar hacer fraude en las elecciones presidenciales de 2020 y oponerse a que Biden fuera ratificado como presidente por el Congreso. El polémico presidente de Argentina, Javier Milei, inició su primera gira internacional y como lo prometió en campaña, llegó a Israel para mostrar su apoyo en la guerra contra Hamas. Anunció su plan de trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué señal es esta? Bueno, a Jerusalén se la disputan tanto israelíes como palestinos, como su capital histórica. Entonces, la inmensa mayoría de los países, para no tomar partido, para no herir susceptibilidades, ponen sus embajadas en Tel Aviv. Al reubicar la embajada de Argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, Miley está reconociendo la supremacía de Israel sobre Jerusalén. De hecho, solo hay tres países que tienen sus embajadas en Jerusalén. Estados Unidos, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. El grupo terrorista Hamas ya reaccionó y acusó que el plan de Miley vulnera el derecho del pueblo palestino a su tierra y viola el derecho internacional. Entre las más de 100 personas que aún tiene secuestradas el grupo Jamás, hay 12 argentinos. Se tiene previsto que Milei mañana se reúna con familiares de los rehenes. Esta tarde murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, a los 74 años de edad, cuando el helicóptero que él mismo estaba pilotando se desplomó sobre el lago Ranco al sur de Santiago. Según el periódico El Clarín, otras tres personas viajaban con él, serían sus familiares y sobrevivieron con heridas leves. Se dice que estaba lloviendo muy fuerte cuando Piñera perdió el control del helicóptero. Dos de los heridos nadaron hasta la orilla y otro fue rescatado por un bote, pero Piñera no pudo quitarse el cinturón de seguridad y se hundió con el helicóptero. Las autoridades chilenas ya investigan el caso. Ahí mismo en Chile, los incendios forestales en la región de Valparaíso han dejado hasta el momento 131 personas muertas. De ellas, solo 35 han sido identificadas. También se reportan al menos 190 personas desaparecidas en la ciudad de Viña del Mar. Todavía hay nueve incendios activos. Varios países ya mostraron su apoyo a los afectados. México mandó dos aviones con comida. En solidaridad, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos artísticos más importantes de América Latina, suspendió su gala inaugural que estaba programada para el 23 de febrero. Las protestas de agricultores y ganaderos que iniciaron en Francia hace dos semanas ya llegaron a España. Organizaciones campesinas se manifestaron y bloquearon con tractores los accesos a Madrid. Como ocurre en Francia, en Bélgica, en Países Bajos, en Grecia, en Italia, en España están pidiendo ayuda para afrontar la sequía, precios justos ante el aumento de los costos de producción y mayor flexibilidad para el uso de fertilizantes. Además, Buscan detener las negociaciones de tratados comerciales de Europa con el Mercosur, con países como México, Nueva Zelanda y Chile, porque consideran que es una competencia desleal que les afectaría. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por su atención en el programa de hoy. Mañana, aquí les esperamos, a nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos Lórez de Mola. Muy buenas noches.